Muchos celebramos la realización en Campeche de este importante diálogo regional sur-sureste para el federalismo y el desarrollo municipal en aras de la corresponsabilidad. Sin duda, este es un gran foro para intercambiar ideas, experiencias y, sobre todo, para integrar esas causas comunes que nos lleven a fortalecernos con orden, con vocación de gobierno y de servicio. Campeche es sede del diálogo por el federalismo y el desarrollo municipal región sur-sureste, en aras de la corresponsabilidad, y que organizó el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, INAFED. En este evento, presidido por el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas y que reúne funcionarios de Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Tabasco, Quintana Roo, Veracruz y Yucatán, se contó con la presencia de Javier Guerrero, representante personal de Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, de Rafael Cortés Gómez, coordinador del Instituto del Federalismo y Desarrollo Municipal, y Carlos Aiza González, secretario de Gobierno, quien destacó que cada entidad federativa tiene su propia realidad y solo armonizando las visiones se pueden enfrentar para convertirlas en escenarios de crecimiento económico y social. El federalismo y el desarrollo municipal exigen un genuino interés por explotar nuevos rumbos para poder servir mejor a la ciudadanía. Por ello, tenemos que valorar los esfuerzos y alcances que se han logrado en esta materia sin perder de vista que aún falta mucho por hacer. México tendrá un futuro más promisorio en la medida que cuente con municipios más pujantes que respalden cualquier afán de crecimiento. Y dentro de todo ello surge el imperativo de perfeccionar los desempeños municipales. De su lado, Javier Guerrero García, jefe de la Unidad de Gobierno de la SEGOP, destacó que para lograr la armonización se deben reencauzar las estrategias a fin de construir un país mejor. Tenemos que reconocer que hay cosas que hemos hecho mal en todos los niveles y que tenemos que reencauzar con el mejor de los ánimos. Yo felicito esta posibilidad, agradezco a nombre de la secretaria Olga Sánchez Cordero la generosidad del Estado de Campeche para que este encuentro haya sido posible y los invito a que luchemos todos desde nuestra trinchera a hacer y construir un país mejor. Cabe señalar que en este foro se abordarán temas como hacienda pública, planeación del desarrollo, a través de los sistemas de información, modernización catastral, medio ambiente, turismo e internacionalización de las ciudades. Con imágenes de Martín Salazar y edición de Cristian Herrera, Elsie Martínez, Telemar Noticias.